¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Diario Tiburón. Les saluda con muchísimo gusto Chantal Torres. Sean ustedes bienvenidos a la señal de Tibuvisión, la señal oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Hoy en este programa tenemos un invitadazo de lujo, pero antes, permítame presentarle a mi compañero y amigo Carlos Siliceo. Mi querido Sili, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte, Chantal. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que estén cerrando este miércoles con toda la alegría y con toda la pasión por los Tiburones Rojos de Veracruz. Efectivamente tenemos invitado esta noche, se trata de un futbolista que es pues de la cantera del equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, que además pues trabajó como titular en el partido ante las Chivas Rayadas de Guadalajara. Pues estamos hablando nada más y nada menos que de Miguel Cancela. El día de hoy podremos conocerlo un poco más a fondo, podrá preguntarle lo que usted quiera, porque estuvo al pendiente de las redes sociales, lo sabemos que sí, y aprovechamos para invitarlos a darle like, a darle follow, @Tibuvisión en Instagram, en Twitter, en Facebook. A su vez los invitamos a darle like y follow, por supuesto, al Twitter oficial del señor Carlos Siliceo, @Carlos-Siliceo, y al de una servidora, @Chantal-Torres. Esperamos sus mensajes, sus comentarios, hágalo ahora mismo. Gracias a todos los que visitan nuestro sitio web www.tibuvision.com, también a los que se han suscrito al canal de youtube.com/tibuvision y también a los que han descargado la Tibu App para recibir las notificaciones y poder seguir desde su teléfono inteligente o desde su tableta las transmisiones de Tibuvision. Y también, por supuesto, a los que noche a noche nos regalan media hora de su tiempo en el Facebook Live de la cuenta oficial de los Tiburones Rojos de Veracruz. Mi querido Sili, se llegó el momento de hacer la primer pausa comercial, pero invitamos a todos los aficionados de los escualos a que no se despeguen de Diario Tiburón. Al regresar con nosotros aquí en Tibuvisión, Miguel Cancela. Charlie Football juega en nuestra cancha. Estamos de regreso en Diario Tiburón y lo prometido es deuda. Aquí está con nosotros Miguel Cancela, un futbolista que pues ha permanecido con la organización durante algunos años. Tuvo la oportunidad de salir cedido, ganó minutos de juego y regresó y fue titular en el partido ante las Chivas. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto poder saludarte. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto poder estar aquí con ustedes y contento por esta invitación. ¿Estás más nervioso ahorita o cuando te dijo Juan Antonio Luna que ibas de titular? No, yo creo que ahorita. ¿Sí? No es cierto. No estoy nervioso ni me puse nervioso el día contra Chivas. Yo creo que salí a disfrutar ese partido porque, pues al final de cuentas, tenemos que disfrutar el momento siempre. Qué bueno, esa es la actitud, por eso esperamos que disfrutes ahorita que vas a bailar, así que venga la música. No es cierto, es broma, es para amenizar un poquito el rato, que te relajes. Oye, pues eres oriundo de Xalapa, Veracruz,
para que la gente lo sepa, te conozca un poco más. Sí, así es. Nací ahí en Xalapa, Veracruz, pero toda mi vida he radicado en un pueblo que se llama Banderilla y pegadito a Xalapa. Bueno, pues vamos a pedirle en este momento al productor. Aquí tenemos justamente la ficha técnica de Miguel Ángel Cancela García, posición defensa, nacido en Xalapa, Veracruz, un 21 de mayo de 1993, mide 1.70 y pesa 68 kilos. ¿Es correctos estos datos? Porque sí, sí. Luego hay algunos datos incorrectos también. En las diferentes redes sociales, ¿verdad? También. Jugó en los Estudiantes de Xalapa, Albineros de Orizaba. De ahí, junto con el equipo, mudó a La Piedad, con quienes consiguió un título y un ascenso a la Primera División. Posteriormente, viene a los Tiburones Rojos de Veracruz, Miguel, donde debutas en Primera División. Va cedido a los Cafetaleros de Tapachula y regresas a Veracruz. Así va siendo tu carrera hasta el momento. Sí, así es, así fue, ha sido mi trayectoria en este del fútbol. ¿Y qué se siente, Miguel, haber tenido la oportunidad de jugar, de estar de nueva cuenta en el máximo circuito? Yo creo que es muy motivante y muy bonito poder regresar aquí a Primera División, y más con este equipo del estado que es Veracruz. Yo creo que como veracruzano, llena de orgullo representar el escudo y los colores del Tiburón. Y obviamente, Miguel, a mí sí me gustaría que antes de hablar un poco de o seguir con tu trayectoria y tus inicios, ¿te esperabas, Miguel? O sea, a ver, el lunes de la semana pasada que te presentaste a entrenar, ¿veías que podrías jugar? No, la verdad no me lo esperaba, pero conforme fue pasando la semana, fui haciendo las cosas bien y se me dio jugar el día sábado, y yo creo que salí contento con lo que hice, más no con el resultado. Yo creo que no ayudó en nada. Después de estos 90 minutos que tiene Miguel Cancela con los Tiburones Rojos de Veracruz, ¿cuál es el objetivo principal individualmente hablando? Individualmente hablando, yo creo que es mantenerme ahí en el primer equipo, estando dentro de los 11 titulares, y con el equipo yo creo que está más que claro. Sí. Pelear por la salvación. Yo creo que el equipo está motivado y vamos a salvarnos. Evidentemente están pasando por una situación un tanto complicada los Tiburones Rojos de Veracruz, inmiscuidos en este tema porcentual, ¿no? La lucha está bastante complicada por ahí con Monarcas Morelia, con los Jaguares de Chiapas. ¿Por qué no también ahí Puebla está inmiscuido en este tema, y también los Rayos del Necaxa? ¿Qué es lo que hay que hacer, Miguel, para poder permanecer en el máximo circuito? Sí, yo creo que hay que salir cada partido como si fuera una final, con el cuchillo entre los dientes y rescatar todos los puntos que quedan. Yo creo que si ganamos aquí en casa, este partido contra Cruz Azul va a ser muy importante, porque nos va a dar mucha motivación y va a ser un parteaguas importante para el Tiburón. Primer objetivo, quedarse con los 3 puntos en casa frente a Cruz Azul, ¿no? Sí, claro, es primordial. No hay que pensar en los demás, sino en el siguiente partido, que es el Cruz Azul, y creo que el equipo va a sacar los 3 puntos. Esperemos que así sea. Miguel, es evidente que con la situación del equipo hay presión. ¿Cómo se vive con esa presión? Claro, es una presión que ahí está, pero creo que día con día el equipo trabaja a full para sacar los resultados cada fin de semana. ¿Y cómo ves el duelo de Cruz Azul? ¿Cómo ves a Cruz Azul como un rival? Cruz Azul siempre ha sido un rival complicado, yo creo. Viene jugando bien, pero este partido tenemos que ganar nosotros sí o sí. ¿Y has jugado, Miguel, como profesional alguna vez a puerta cerrada? No, ninguna vez. ¿Y cómo te imaginas que sea? No, pues sí, debe ser muy diferente, ¿no? Porque quieras o no, sí, la afición te motiva, te impulsa a seguir adelante, y sí va a ser algo complicado. ¿Y qué tanto se va a voltear ahora, Miguel, a ver lo que hacen los demás rivales? No, yo creo que tenemos que estar más preocupados y ocupados por lo que nosotros estamos haciendo cada fin de semana. Yo creo que así está el equipo, y yo creo que se van a dar los resultados a partir de este partido contra Cruz Azul. Además, Miguel, 4 partidos en el Pirata Fuente, ahí 12 puntos que podrían hacer que esto se quede. Que Veracruz, en caso de sumarlos, llega a 21 puntos, sería una buena cantidad, una cantidad que pondría muy difícil a cualquiera de los demás equipos involucrados, ¿no? Sí, claro, son 4 partidos en casa importantísimos que, a como de lugar, tenemos que sacar,
sacar esos 12 puntos. Hace unos instantes estábamos viendo justamente imágenes de los entrenamientos, aquí las tenemos. ¿Qué tan fuertes o qué tan sencillos pueden llegar a ser los entrenamientos de los escualos? Oh, yo creo que más a estas instancias en las que estamos, los entrenamientos son a muerte, ¿no? Todas las pelotas se disputan a muerte y son bastante intensos. ¿Qué es lo que pasa con Miguel Cancela después de los entrenamientos? ¿De verdad que son tan intensos? ¿Llegas muy cansado a tu casa? ¿Qué haces para recuperarte? Pues descansar, dormir un rato y levantarse, porque también dormir cansa. Seguir con el entrenamiento invisible, ¿no? Fuera de cámaras, Miguel, nos platicabas un poco de que aparte de estar entrenando diariamente con los escualos, estás haciendo un esfuerzo extra por estar estudiando. Sí, así es. Estudio ahí la licenciatura en Derecho y ahí vamos poco a poco. Oye, excelente. La verdad, varios de tus compañeros deberían de seguir tu ejemplo. Eso te va a abrir otro tipo de panorama. Te va a hacer un jugador más fuerte dentro y fuera de la cancha. Sí, así es. No tan solo te abre la mente, sino que también te mantiene ocupado fuera de la cancha. Eso, muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta del derecho, Miguel, hasta el momento? Pues llevo 2 semestres y yo creo que ahorita estoy viendo una materia de derecho romano y yo creo que es lo que me está gustando un poquito más. Bueno, pues ahí está la base de la base del derecho, la base de todos los sistemas legales que se llevan a cabo actualmente en el mundo. Miguel, en relación a ti, ¿cómo te sentiste en el partido contra Chivas jugando en la lateral izquierda? Yo creo que me sentí muy bien, muy tranquilo, me sentí seguro y sin nervios. Yo creo que, como te digo, salí a disfrutar y a vivir el momento. ¿Se puede disfrutar, Miguel? ¿O cómo le haces? Entiendo que se puede porque me estás diciendo que lo haces. ¿Cómo disfrutas el partido cuando estás jugando lo que estás jugando? Yo creo que tenemos que disfrutar no solo... Bueno, en lo personal no solo disfruto día con día, ¿no? Porque yo no sé si el día de mañana pueda estar vivo o pueda estar muerto, sino por eso disfruto cada momento de mi vida. Y bueno, será también muy importante, este mensaje también es muy importante independientemente del tema del estudio, el aprovechar cada momento. Vamos a hacer una pausa, pero antes de esta vamos a conocer qué es lo que está pasando con gente del primer equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, con Miguel Cancela. Es fecha FIFA y precisamente hay elementos de los Tiburones Rojos de Veracruz que han viajado a sus países para integrarse con sus respectivas selecciones nacionales. Pedro Galese, el portero peruano, esto nos comenta sobre su estadía con su selección. Contento con representar a mi país y contento con la nueva oportunidad que me están dando en la selección. Sí, por ahí pasó por mi cabeza en un momento no ser llamado en cuenta ahí en la selección, pero bueno, me recuperé, tuve algunos minutos aquí y gracias a Dios estoy de nuevo en la selección. Para mí el llamado de la selección es una gran bendición que me dan, es muy importante para mí y yo creo que para cada jugador en el fútbol ser llamado y considerado en su selección es muy bueno. Bueno, la primera vez que me llamaron y estuve en la lista para la Copa América en Chile. El de Brasil por la Copa América Centenario. Y justamente contra Brasil, en el primer tiempo tuve una sacada ahí que por ahí fue importante para el equipo. Primero quisiera, y bueno, sueño con clasificar al Mundial con Perú. Son una de las metas que uno se pone y sería lindo para mí y para el país. Muy importante porque es otro roce. Internacionalmente uno aprende más y también eso ayuda en la selección. Sería por ahí... El día a día acá nos bromeamos, pero,
pero sé que ahí en el momento del partido va a ser todo diferente. Él va a defender sus colores como yo los míos. La gente es muy, muy positiva, siempre está ayudando a la selección y eso a uno lo deja tranquilo para hacer bien el trabajo. Estas dos fechas que se nos vienen con Uruguay y Venezuela es muy importante para nosotros. Son los partidos que nos van a marcar a ver si todavía tenemos las posibilidades de clasificar al Mundial y bueno, nosotros lo vamos a dar todo para estar ahí. Muy contentos, la familia muy contenta y siempre le piden a uno que dé lo mejor en la selección para poder conseguir el sueño que queremos todos, que es ir al Mundial. Conversé con el asistente de Gareca y estuvo en el partido con Morelia. Lo que nos pide es trabajar para la selección, hacer un buen campeonato aquí en México y claro, ir con las mejores maneras allá a Perú y jugar a la selección. Muy tranquilas, por ahí nos reunimos en unos cuartos y jugamos por ahí juegos de mesa y ahí nos distraemos bastante. Con Carlos Cáceres, que es el otro arquero que está ahí también. Igual me llevo con todos bien, pero como concentro con él y estoy día a día con él, siempre es un compañero que está ahí conmigo apoyándome y yo también apoyo a él. Charlie Fútbol juega en nuestra cancha. Estamos de regreso, vamos a seguir la plática con Miguel Cancela. Ya usted vio pues lo que vivirá Pedro Galese con su selección este fin de semana y también a inicios de la próxima semana se estará midiendo al Cacha Egidio Arévalo. Ya estaremos conociendo más adelante también qué es lo que hace Egidio Arévalo, otro futbolista internacional de los Tiburones Rojos de Veracruz. A mí me gustaría, Miguel, que habláramos un poco pues para que los niños, muchos aficionados pequeños de los Tiburones Rojos, vean que sí se puede. ¿Cómo empiezas, Miguel, a jugar?
¿Y cómo es tu trayectoria hasta que llegas a Primera División? Empiezo ahí en mi pueblo, ¿no? Con un profe. Me acuerdo que íbamos a entrenar a un campo, pues, con el pasto muy, muy alto que nos tapaba. Y de ahí, pues, entro a la secundaria y ahí es cuando empiezo a sobresalir un poco más. De ahí me llaman a la Tercera División. Voy a hacer pruebas a Jaguares. No quedo y regreso y me mandan a Orizaba y ahí es cuando empiezo todo esto. Miguel, yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque lo dices bastante sencillo, es así como de ok, como si vas a la primaria, después secundaria y así sucesivamente, ¿no? La verdad es que las cosas no son tan fáciles. He tenido la oportunidad de platicar contigo un poco más de tu carrera, qué es lo que has pasado. Has pasado por momentos difíciles. Uno de ellos es justamente el tener lejos a tu familia, ¿no? Esto es por lo que pasan todos los futbolistas día con día, hacer ese tipo de sacrificios de estar solo, tener que hacerte de comer tú solo, quién te lava la ropa, no sé, son tantas cosas que eso también deben de saberlo los chicos que quieren ir por este camino. La cosa no va a ser sencilla. Sí, no, claro que todos dicen nada, el futbolista no sufrió, pero creo que sí se sufre bastante, pero creo que es lo que forja el carácter del futbolista. Claro. Porque ser futbolista, pues es el sueño, yo creo que del 90-95% de los niños en un país como México, seguramente también de algún porcentaje no tan alto, pero porcentaje alto también de las niñas claro. de nuestro país. Y pues que puedas, Miguel, en determinado momento de tu vida llegar y que en este momento pues te estés ganando la vida y que estés haciendo carrera como futbolista en Primera División, pues es una muestra de que al final el esfuerzo, en muchas ocasiones el dolor, la soledad, el jugar lastimado, el no estar con tu familia, pues al final tiene su recompensa, ¿no? Sí, claro, al final siempre existe esa estrellita, esa recompensa que se llega a dar, pero sí, en el camino se sufre bastante y es el precio que tienes que pagar por estar, y no solo ya estando también se sufre, sino que claro, tienes que saber sobrellevar todo eso. Miguel, estamos viendo imágenes justamente del partido en el que tuviste minutos con los Escualos, los Tiburones recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. ¿Cuáles fueron los comentarios después de este partido de tu familia? No, pues la familia siempre es lo más importante y son los que siempre están ahí contigo en las buenas y en las malas. Y fueron, pues, comentarios positivos y que al final de cuentas todos estamos en el mismo barco y todos pensamos que el tiburón se tiene que salvar. Oye, ¿y qué te dice tu familia? Miguel, ¿tenemos que verte de nueva cuenta con la casaca de los Tiburones ahora enfrentando a la máquina? Sí, claro, me exige, no, tenemos que ver dentro de 15 días. Muy bien, pues ya tienes ahí presión en tu casa, tienes presión por parte de Tiburón porque te queremos ver ahí, te queremos de titular frente a la máquina y a darle con todo, ¿eh? Sí, claro, así va a ser, vas a ver. Oye, Miguel, y ganarle el puesto a gente como el Pollo Briseño, que es un campeón mundial, ¿qué se siente? No, se siente padre porque... Pero es lo mismo, al igual que ellos se matan en el entrenamiento, pero pues se tienes que matar el doble. Sí, claro. Y ahora el partido de Cruz Azul, ¿tú cuál crees que es la principal fortaleza y cuál crees que es la principal debilidad de Cruz Azul como rival? Híjole, yo creo que Cruz Azul es un muy buen equipo en todas sus líneas, pero creo que si nosotros le metemos intensidad y dinamismo, les vamos a hacer mucho, mucho daño. ¿Y en qué se están, Miguel, en qué se están enfocando en esta fecha FIFA? Sabemos que hay 2 semanas previo al partido. Podemos incluso hasta pensar que podría ser una especie de pretemporada o donde hay la posibilidad de trabajar en algunas cosas. ¿Estos días en qué se ha enfocado el profe Luna con ustedes? En eso que te comentaba, en la intensidad y ser dinámicos dentro de la cancha. La verdad es que tienen unas semanas bastante complicadas, Miguel. Me imagino que hay presión en los entrenamientos, tienen que hacer algo diferente. ¿Qué te gusta hacer a ti después de los entrenamientos para desestresarte un poco? Pues ver series, okay. Escuchar música y pues como estudio, pues ahí saco todo. Oye, recomiéndanos una serie porque nosotros también tenemos que distraernos un poco. Vikingos, yo les recomiendo esa. Vikingos, sí, muy buena. Sí, tienes que anotar esa. Porque Silly a ti te lleva, gustan las series Silly también. Lleva 2 semanas tratando de empezar a ver Vikingos y no logro empezar.
Bueno. Quiero, es que no quiero ver solo un capítulo. Claro, ya sé. Porque quiero ver tres o cuatro de jalón, entonces no he encontrado. Es que es lo que me dice Miguel también. Oye, es que empiezas a ver un capítulo, te picas y vas con el otro, y bueno, también hay otras cosas. Sobre todo al principio, a mí la verdad es que sí me cuesta un poco de trabajo familiarizarme con los nombres de los personajes. Oye, Miguel, también te gusta la música. ¿Qué tipo de música te gusta? De todo. De todo, todo, versátil. Sí. ¿Estás de acuerdo con la música que ponen en el vestidor de los tiburones? Sí, la verdad. ¿Te gusta? Sí, todo. Se ambienta ahí el vestidor del tiburón. Sí, se pone buen ambiente. Oye, previo al partido, ¿escuchas algo de música? ¿Eres de no escuchar música? ¿Qué es lo que haces? No, no, la verdad no escucho música. Voy visualizándome lo que voy a hacer en el partido. Ok. Oye, ¿y las concentraciones? ¿Cómo llevas a cabo las concentraciones? ¿Es mucho tiempo en un cuarto de hotel? ¿Qué es lo que haces? Pues, por lo regular, ahorita que estoy estudiando, pues aprovecho para leer y todo ese tipo de cosas. Pero pues sí, tomo ahí la siesta, veo series, ahí es donde aprovecho para ver un poco de serie. Pues yo voy a tener que irme de concentración. ¿Y una película, Miguel? La película que más le gusta a Miguel Cancela. Acabo de ver una y se llama El hombre más fuerte que el mundo. Eso. ¿Y qué tal? Muy ¿De buena. Qué trata? De un luchador brasileño de la UFC. Hay que ver esa también. Bueno, pues ahí está, Miguel. ¿Y qué te gusta comer, Miguel? De todo. ¿Sí? Todo, sí, no soy. ¿Comida favorita? ¿Tienes que tener algún, bueno, algún platillo favorito? Pues fíjate que no, ¿eh? No, ni el que prepara tu mamá algo, no sé. No, no, no. No, o sea, se va a poner celosa tu mamá. No, claro que no, ella sabe que, okay. Ella sabe que no. Bueno. Pues eso sí es muy raro. Eso es bastante raro, la verdad. Bueno, pero es que él desde muy chico ha estado fuera de su casa, entonces, pues sí, es complicado tener algo en específico de platillo y menos el de tu mamá porque dices, bueno, si no estoy en casa es complicado. No. Bueno, sí, pero hemos visto, por ejemplo, a los futbolistas extranjeros que han pasado mucho tiempo fuera de su casa, bueno, y todos se mueren por su milanesa con puré, que sí, es claro, una constante en ellos. Entonces, bueno, a Miguel entiendo que no será para él. Bueno, algo Miguel, tan pero importante. ¿Puedes recomendarnos algún antojito veracruzano? Las empanadas. Esas. ¿De qué? Buenas, de queso. Bueno. Hay que probarlas. Entonces, Miguel, ¿color favorito? El azul. ¿Por qué el azul? Pues desde chiquito me ha gustado el azul. Ok. Siempre, siempre. Muy bien, el azul. ¿Alguna anécdota que quieras platicarnos en el fútbol? Ninguna. No, ninguna. Debes de tener por ahí alguna. A ver, algo que te haya pasado. Hace rato me platicabas, por ejemplo, de que de repente rozarte con tipos de jugadores que tú veías. Claro, de niño. Sí. Una anécdota también es esa que te comentaba. En La Piedad jugamos contra Pachuca, entonces estaba, pues desde chiquito el Venado me gustó cómo juega, entonces pues me tocó marcarlo, entonces fue así como que estoy marcando al Venado. Claro, sí. Oye, eso debe ser muy padre. ¿Y le pediste su camiseta? No, se la pedí. Que él pida camiseta, la de Miguel Cancela. No, fíjate que no soy de estar pidiendo camisetas. ¿Autógrafos? No, ¿fotos? De niño solamente. Ok, ya no, no sí, más. Bueno, pues ya la gente pudo conocer un poco más de Miguel Cancela, el lateral izquierdo número 38 de los Tiburones Rojos de Veracruz. Él fue titular ante el Guadalajara, por lo tanto, pues trae mano para ser titular en el partido contra Cruz Azul, que se llevará a cabo dentro de 10 días en el estadio Luis Pirata de La Fuente. Miguel, te agradecemos mucho y como le decimos a todos tus compañeros que se sientan en esa silla, pues te deseamos lo mejor. Que en lo personal las cosas te vayan muy bien, que si te van bien en lo personal seguramente al equipo en lo grupal le van a ir bien, que el Tibu no se vaya, te lo encargamos muchísimo. Sí, caray. No, muchas gracias, estoy muy contento por esta invitación y ten por seguro que el Tibu no se vaya. Esa es la actitud, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, sabemos que tienes que irte a estudiar, tienes que irte a descansar, mañana entrenas muy temprano, pero gracias por tu tiempo aquí en Tibuvisión. Como te digo, gracias a ustedes y espero volver a venir. Vas a ver que sí, aquí te esperamos pronto de regreso. Mi querido Silly, el tiempo se nos terminó, es momento de despedirnos, pero antes, como todos los días, agradecemos a Tijeritas y por supuesto a Fucho Estampa por todos los detalles que tienen para el equipo de Tibuvisión. Gracias a todos los que están detrás de cámaras. Gracias a Miguel Cancela, Chantal Torres. Mañana 8:30 de la noche de nueva cuenta Diario Tiburón. Buenas noches.